Yeah, guys, welcome back to part 73, I think, or yeah. So, I can have him play this part again. ¿De qué trata todo esto? Guess it got cut off. Todos esos sí, señor. No, señor. Los saludos, los rangos y los uniformes. Al considerarlo, parece algo sin sentido. Oye, si estuviste en el ejército, deberías saberlo. Eso fue diferente. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo, no sé. Tener una milicia tenía más sentido. Creo que ahora tiene más sentido. We have to replace this part again, guys. Aquí afuera es un completo caos. Necesitamos orden y disciplina o no lo superaremos. Sabes, he estado en muchos campamentos que están bien sin tener a un coronel pisándoles los talones. ¿Sabes qué es gracioso? Que los uniformes y los rangos no tienen sentido. ¿No, qué? Solía pensar lo mismo del club, digo. Ustedes tenían rangos como capitán de ruta y presidente. Y llevaban insignias, parches y tatuajes como uniformes. Y cuando rodaban juntos parecían un ejército. Bueno, excepto por las barbas y las motos. Ahora que lo dices, sí, entiendo a qué te refieres. ¿Sabes? En realidad me sorprende que no usaras el chaleco cuando llegaste al campamento. No creí que nada te haría renunciar a él, ni siquiera el fin del mundo. Bueno, mi chaleco, tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme. Esa es la cuestión, claro. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay un viejo camino del servicio forestal que pasa por la base oeste del monte Thielsen. Bien. ¿Estaba ahí cuando viniste por el paso? Sí, pero los soldados que estaban ahí tenían problemas de osos. ¿Problemas de osos? We have to replay this part. ¡Oye! ¡Apágala! Tendrás que dar media vuelta. Tenemos órdenes de no dejar que nadie... ¿De no dejar que nadie qué, cabo? Lo siento, señora. No vi que era usted. Es el coronel. Nos ha dado órdenes de vigilar a cualquiera que quiera fugarse. ¿Me está acusando de quererme fugar? No, señora. Entonces fuera de mi camino. Cabo, ¿qué hace ahí? ¡Salga de mi maldito camino! Sí, señora. Lo siento, señora. Dios. Tendré que reportar esto. Sí, hágalo. Bueno, ¿suena serio? ¿A qué te refieres? Bueno, dijo que te reportará. ¿Cómo lo tomará Matt? El coronel le dirá que se mete en sus malditos asuntos y que nunca cuestione a un oficial. Yeah, guys. We almost there. Oh, por Dios. ¿Qué pasa? No, nada, es que... Es solo que la vista aquí es increíble. Sí, supongo. Es solo que ya no la veo. Me refiero a que ya no le pongo atención. ¿Cómo puedes no hacerlo? Es hermoso. Sí, el mundo despierta agradecido por tener otro amanecer. Oye, si pasaras el día con la mirada fija en un microscopio, lo apreciarías más. Oh, lo aprecio. Salir cuando llega la mañana es muchísimo mejor que la alternativa. Tengo que ser honesta. Hubo momentos en los que no creía eso, que esperaría ver otro día. Sí, sé lo que es eso. ¿Qué te hizo seguir adelante? Me refiero en ese entonces. No lo sé, solo soy demasiado terco como para rendirme, creo. No te creo. Sí, me rendí, Sara, lo hice. Y entonces, no sé, el brazo de Boozer se jodió y tuve que... No iba a dejarlo morir, así que... Lo vi luchar para seguir adelante, cuando no tenía razones, ninguna maldita razón. Y supongo que no quería decepcionarlo. Así que no quería terminar de esa manera. Y entonces descubrí que seguías con vida y entonces fue cuando en realidad quise... Cuando en realidad quise matarme. Sí, claro. No, en serio, pero... Entonces recordé que aún tenías mi anillo de los Mongrels y eso fue lo que me hizo seguir adelante. Imaginé que si te buscaba, lo recuperaría, pero así resultó esto. Mierda. Exacto. Las cosas mejorarán, ¿lo sabes? Sí. Sí. Podemos ganar esto, Dico. Sí podemos. ¿Intentas convencerme a mí o a ti? Hey, guys, so this part's gonna be a lot shorter. I'm gonna continue later on. I still wanna, like... Debemos estar cerca, ¿no? Sí, estamos llegando al túnel Thielsen. I just wanna like get this 20-minute videos. So yeah. Cause I can continue tomorrow because tomorrow's gonna be well. I'll see you guys when I upload other videos first.
Like I said, some of these videos are gonna be pre-recorded. I might do the other videos tomorrow or not. But yeah. Necesitaré tu ayuda para mover eso de aquí. Por Dios, ¿qué diablos es eso? Eso es un sigilo. Es una señal de advertencia de los muertos. ¿Qué es un muerto? Claro, los muertos eran un culto. Se cortaban, adoraban a los freakers, querían ser como ellos. Y ya viste lo que pasa si no querías unirte a ellos. ¿Qué haremos si nos los topamos? No los encontraremos. Yep. La sheriff said no, we killed them. ¿Me ayudarás a mover? I have to say this again. Sí, ok. So yeah. This video might be a lot shorter, but yeah. I like this new weapon, guys. Can't believe that was doing so good. Oye, espera. Esto está un poco apretado. Rayos. Ya entiendo por qué todos abandonaron sus autos. Esto no es nada. Hay un túnel en la vieja carretera Belknap que Boozer y yo pasábamos siempre. El tránsito estaba detenido desde el punto de control de Nero por más de un kilómetro cuando invadieron todo. Suena horrible. He visto cosas peores, pero sí. Oye, esto parece familiar. Sí, sí, aquí arriba. Oy. Okay, this is new. I didn't do this when I was in the first try. Alright, so I'm just gonna stay here, I guess, for a while. Yeah, they look at this far. Because, so yeah. ¿Aquí? Sí, no me sorprende. Hay una matriz solar en el techo principal. También escuché rumores sobre un generador a base de energía nuclear, pero nunca lo vi. Ok, ¿y cómo diablos vamos a entrar? Ven, te mostraré. Como dijiste, sigue encendido, ¿cierto? Sara Irene Whittaker, identificación 2007-659. Tenían más tecnología de la que recuerdo. No es tan impresionante. Eiri no es tan inteligente. Es como una aplicación trucada de smartphone. ¿Eiri? Interfaz de respuesta de inteligencia artificial. ¿Oh? ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? Nada, es... ¿Qué diablos? Mira cuánta comida hay aquí. Sara debería estar... Es el sistema de irrigación, está automatizado, así que mientras el sistema de energía funcione, esto es autosustentable. Ay, vaya mierda, este lugar tiene todo, tiene comida, tiene agua, tiene energía, tiene una maldita valla alta. Me sorprende que nadie habite aquí. Es como dijiste, la energía sigue encendida. Esos son 8000 voltios diciéndoles a todos que se vayan al carajo. ¿Ves? ¡Vamos! This part here scared me. This part here scared me. Yeah.
Dude, this part is scary as fuck, fucking characters. Volvió hiperagresivos. Más bien nos hace una molestia. Estaremos bien siempre y cuando estemos en silencio. Ok. Salgamos. Está bien. ¿Qué demonios pasó aquí? No lo sé. ¿Qué? Yeah. This person is still. Ah, it's fucked up. Sara. Estas. Estas personas eran trabajadores, ¿cierto? ¿Los conocías? Sí. Sí, yo los conocía. Yeah. Andando. ¿Alguien les disparó a todos mientras estaban aquí intentando salir? Digo, sí, eso parece. ¿Y solo cerraron bien el lugar y se fueron? ¿Por qué harían eso? No sé, digo. No sé, no estaba aquí. That's fucked up. Honestly. So here guys, I'm reading that some of them are not gonna make it. But that's what I'm curious. That's why I encourage, like, I'm so confused, honestly. Is there something in her history with this? So I got a wrap in with this. I mean, yeah. Sarah Irene Whittaker, 2007659. Mierda. Esta no está funcionando. Vamos, hay otra por aquí. I guess I think I'm staying here. ¿Cómo la llaman? Irene. ¿Por qué Irene funciona en la entrada principal y no en la puerta principal? Honestamente, me sorprende que siga funcionando. Recuerdo que los chicos del departamento de informática se quejaban constantemente porque se caía el sistema y eso era en cada mantenimiento semanal y ahora han pasado, ¿qué, 2 años? So, ¿se tienen que hacer aquí? Ah, come on. I need to save. There you go. So yeah, I think I'm gonna end it here.